Vemos otro caso de eh, cortes en esta pieza. Una pieza que tiene las siguientes características tal como vemos. Si la giramos podemos ver que aquí tenemos eh, tres agujeros pasantes. Estos dos son iguales, troncocónicos, y este está avellanado. Bueno, una vez que tenemos definida la pieza, lo primero que vamos a hacer es colocarnos en el sistema isométrico SO y el SCP. Sistema de coordenadas personales, es decir, los ejes en universal. De tal manera que siempre tendremos de esta forma eh, colocado eh, el eje Y para darnos el alzado. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, vamos a hacer un corte que podría ser longitudinal, de lado a lado, pero vamos a hacerlo al cuarto. ¿Vale? Es decir, la cuarta parte. Y eh, veremos cómo de esta manera ahorramos, que sería la misión principal, el eh, hacer muchas rayas de sombreado. En las piezas de revolución o que tengan un plano de simetría perpendicular al plano de predicción, como puede ser este caso, se puede simplificar la representación cortando solo un cuarto de la pieza. Esto no está contemplado en lo visto en los tutoriales anteriores sobre los planos concurrentes a 90 grados. Veremos en qué consiste. Bien, en primer lugar vamos a hacerlo en dos dimensiones, es decir, en presentación. Nos vamos a presentación, de nuevo aquí presentación y cogemos base. A partir del espacio modelo, aquí nos sale un poco pequeña. Venimos a escala y en vez de uno vamos a poner 125. Bien, ya tenemos ahí. El alzado, porque tenemos bien colocado el eje Y, la planta, el perfil y la figura en tres dimensiones. Vamos a efectuar el corte al cuarto, una cuarta parte, un ángulo de 90 grados. Entonces venimos aquí a presentación, cogemos sección y cogemos la parcial. Marcamos la pieza en la que queremos hacer el corte, que es la planta, y buscamos el centro sin apretar al ratón, nos vamos un poquito fuera y venimos a este otro centro y venimos hacia aquí. Eh, si subimos para arriba, ahí tenemos el corte. Este corte es al cuarto, es decir, lo que nos marca este eje de sección. Y esta es la solución correcta. La planta, que nos dice cómo es, y el alzado eh, eh, cortado por la mitad, al cuarto. Vamos a ver ahora cómo haríamos esto realmente en tres dimensiones. Vamos al espacio modelo. Y vamos a trazar, como siempre, el plano, plano de corte. Cogemos y nos vamos a la capa eje de sección, cogemos la polilínea, nos venimos al centro de aquí, al centro de aquí y sacamos 90 grados hacia afuera, siguiendo la dirección del eje y. Ahí está. Vale. Vamos a alargar este, en vez de que se quede en el centro lo sacamos fuera. Y ahora vamos a dibujar el plano. Vamos a la capa plano. La tenemos aquí. Una vez que estamos aquí, vamos a dibujar en la capa plano una línea vertical que suba hacia arriba siguiendo el eje Z. Nos aseguramos de que ponga Y Z. Y con la orden barrer le decimos que esta línea siga el eje de sección. Y ahí tenemos hecho el plano. Un plano que, como veis, corta en esos dos Agujeros pasa por el centro de este y por el centro de este es un eh, plano al cuarto de 90 grados. Bien, vamos a hacer como siempre la sección. Nos vamos a la capa contorno, en modificar, operaciones 3D, comprobación de interferencia, marcamos el objeto, enter, marcamos el plano y le decimos que no suprima los objetos de interferencia al cerrar. Con lo cual ya tenemos aquí los objetos de interferencia, que es esto rojo, es decir, la sección. Vamos a llevarla hacia afuera para poder trabajar con ella. Nos llevamos la sección hacia afuera y también la línea de corte. Ahí la tenemos. Vamos a bajar el plano abajo. Lo ponemos en el 00 para tenerlo ahí. Y ahora vamos a descomponer lo que hemos hallado. Con la orden descompon lo descomponemos. Y esta parte de aquí la sacamos. ¿Por qué? Porque lo que hemos hallado es la sección solamente de la parte que vemos de frente. Es decir, de esta parte que vemos ahí de frente. Incluso ahora vamos a eh, sombrearla. Nos ponemos de frente, vamos a la capa sombreado. Cogemos el SCP y lo ponemos ahí. Y ahora ya vamos a sombrear. Parámetros, elegimos el parámetro de sombreado, que lo tenemos aquí, el ANSI 31, y marcamos las tres zonas. Bien, esto que hemos hallado sería la sección de la parte derecha. Una vez que estamos aquí, vamos a apagar la capa sombreado, que es la capa actual, la capa plano, la capa contorno, y nos quedamos en la capa 0. Ahora lo que vamos a hacer es, mediante el uso de la orden geoplana, vamos a hallar en la vista en dos dimensiones del de alzado. Tenemos insertar como bloque nuevo, eh, líneas continuas eh, para las, las aristas vistas y líneas también hemos puesto aquí continuas para las líneas ocultas. Le damos y obtenemos aquí, como veis, el alzado. Bien. Vamos a activar lo que teníamos antes para poder comprobarlo. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es igualar todo. Que venga desde este extremo hasta aquí y que suba para arriba. Y efectivamente comprobamos que esa línea está pasando por las partes derecha, tanto de la figura en tres dimensiones como del de alzado como de la sección. Ahora lo que vamos a hacer es descomponer ese alzado, una vez que hemos descompuesto vamos a borrar aquello que nos sobra. Por ejemplo, nos sobra todo esto de aquí, de la parte derecha nos sobra todo esto, y de la parte izquierda nos sobra esto, y nos sobra esto. Y ahora ya podemos sombrear. Vamos a la capa sombreado. Sombrearemos una parte que es la misma que teníamos en la sección, es decir, esta y esta de aquí. Y ya hemos acabado. Es decir, nosotros aquí lo que tenemos es la figura en tres dimensiones. Aquí tenemos eh, la figura en alzado, pero la parte izquierda no la hemos tocado para nada. La dejamos entera. La parte derecha es la que hemos eh, cortado. Y ahí tenemos la solución definitiva. Es decir, si nosotros ahora hacemos así, vemos eh, arriba la sección. Aquí el corte con la parte seccionada, la parte cortada en la parte derecha. Vamos a quitar el plano de esa manera que nos permite ver todas las soluciones. La sección en la parte derecha, la, el corte en la parte derecha y aquí la figura entera. Y esta sería la solución que nosotros obtendríamos, que es similar a la que hemos encontrado aquí. ¿Veis? Esta de aquí es similar, es la misma que la que hemos encontrado aquí en tres dimensiones.